Nuevo varapalo del Supremo al fiscal general por la designación de la sucesora de Delgado, señor Cebolla. ¿Esto qué es? Cuando ya el Tribunal Supremo ha dicho que esta señora no puede ser fiscal de memoria democrática y este tipo vuelve a la burra al río, que estaría cometiendo otro delito de prevaricación, pero es que aquí nadie le dice nada. Posible delito de prevaricación, dictar una resolución injusta a sabienda, arbitraria, injusta, abusiva, es el delito de prevaricación en su sentido más estricto. Y es que prevaricar está saliendo muy, muy barato para estos señores, desgraciadamente, porque unen, como muy bien ha dicho, Fran Simón ha dicho, la responsabilidad política, ¿dónde está? Porque no tiene nada que ver con la responsabilidad judicial, pero son tan hábiles y son absolutamente tan desvergonzados desde el punto de vista literal que lo asocian todo. Como no hay delito, es que podemos, esto es ancha Castilla, pueden hacer lo que quieran porque no hay responsabilidad política. Y hay que decir que no. La ética, la moral y la responsabilidad política está que no puede ser un presidente del gobierno estar al frente de una nación que la que está en cuestión, tanto él como su mujer. Y eso es responsabilidad política. No tiene que llegar el juez peinado y montar el mingo en Moncloa. Y esto es lo que tienen que entender todos los socialistas de bien, o que se dicen llamar de bien, y tienen que poner en la línea roja y el límite. No puede ser.